Y hola a todos, soy Sego. ¿Y yo quién soy? El gordo Shai. ¡Suringa! ¡Suringa! ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis amigos chilenos? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estás, Sego? Muy bien y muy contento por el gran video que se viene Uy, ¿qué hoy. vamos a reaccionar, Sego? Vamos a reaccionar al magnífico e inigualable Bombofica. ¡Oh! Mejores chistes y mejores O sea que nos momentos. vamos a quedar de risa. Confirmado. Olvídate, Pero olvídate. bueno, antes de comenzar con la reacción, ¿qué vamos a hacer, gordo ¿Qué va a decirle el gordo Jay y Sego? Jay? Que hoy vamos a brindar por ustedes, Por todos ustedes y el por cariño que nos han dado a lo el largo de... cariño que nos dan todo el año, siempre nos acompañan, nos dan hermosos mensajes, nos ponen re contentos y le queremos decir algo. ¿Qué le vamos a decir, Sego y el gordo Jay? Que terminé muy bien el año. ¿Y qué? Muchas felices fiestas, que la pasen muy lindo. Hey, gracias por apañarnos cuando somos... Compartir Claro, esta relación con mi padre en el canal es algo muy bonito. Y la claro. verdad es que agradecemos el cariño que siempre nos han dado. Sí. Y que lo más importante es que siempre se están riendo con estos Se dos ríen con estos huevones. dos locos Y acá nos comparten argentinos. su buena onda y nosotros nos ponemos muy felices. Así que Así que brindamos vamos a brindar un muy feliz año por Chile y por por el Chile cariño que nos han dado argentino, siempre. reaccionando siempre a ustedes y hemos conocido mucho su cultura, estamos felices. Así que Brindamos por muchas todos ustedes. felicidades y que arranquen un hermoso año. Se lo decía Sego Y y el el gordo gordo. Shai. Así que bueno, sin Más más dilación, dilación, intentarlo y demás. Vamos vamos a tomar. a brindar y a tomar, ¿no? Opa. Por Está ustedes. rico. Es un poquito. Así que bueno, ahora sí, sin más dilación, intentarlo y demás. Vamos Vamos a a la la reacción. reacción. ¿Qué ¿Qué es es lo que lo que importa? importa? Que todavía sufre porque nuestra selección chilena no estuvo en el certamen más importante, que fue el Mundial de A Rusia ver el teletón. 2018. Qué pena, ¿no? Hey, Oye, yo como veo el Mundial de... siempre, el video original está dejando en la descripción, pues este video es de Región Visual, que hace las mejores recopilaciones. Rusia puta, ni con Pinochet estamos más lejos de Rusia. Pero bueno, no importa, no importa. No quería ver el Mundial, no quería ver el Mundial, porque ustedes comprendían que no estando mi selección, yo decía qué alegría voy a tener. Era una de mis pequeñas alegrías cuando me fueron eliminando a cada uno de los que están. Así que ahí me vino la alegría y terminé viendo la final, ¿eh? Francia, Croacia. Yo hinché por la selección de Acá todo el Croacia. Mundial Yo quería que 2018, ganara claro. Croacia Claro. por la presidenta de Croacia. Sí. Es que me llegaron las fotitos en Facebook y como que me pensé, le agarré un cariño a la presidenta. Y yo Yo miraba ahí te la foto. acordaba, pero en un momento la de la presidenta Sí. Gracias. Hoy creo que después se desmintió que no era ella. Pero Ah, bueno, sí. yo elijo creer. Yo decía, puta, ¿por qué no solo los huevos ¿Quién tener lo una pensó? presidenta así? Y yo decía, bueno, estamos trabajando para eso, estamos trabajando. Y bueno, yo juego en una liga, yo juego con puros viejos, pero viejos, viejos. Yo vendría siendo como el niño maravilla del equipo para que se hagan líder ustedes. Y cuando me fui a inscribir a la liga, no es que yo llegara, que yo fui, que no, yo tuve que jugar, me probaron, me hicieron jugar un partido entero. Oye, jugué, para allá, y terminó el partido e inmediatamente me colocaron mi sobrenombre. Porque el futbolista chileno tiene que tener sobrenombre. El Mambán, el Matador, Claro. el Rey del Metro Cuadrado. El bombardero, el pitbull, el mago, a mí me colocaron el diablo. Oh, el diablo. ¿Quién es el Oh. diablo? No lo conozco. Dejen los No, comentarios. no, me van a decir El los comentarios. diablo. Oye, yo dije, debe ser por la maldad que se ve en mis ojos cuando me enfrento al arquero. Ah, No, después me enteré que ah, donde me claro. colocaban era malo. Y la verdad es que uno cuando es malo, lo único que quiere tener es un hijo bueno para la pelota. Pues bueno, cuando nació mi hijo, lo primero que hice, le puse una pelotita Acá delante de no la está pantalla para que lastimado. todo el día vaya Sí. sobre la pelotita. Dije, me va a salir un bueno para la pelota. Yo dije, si me sale bueno para la pelota, le administro la carrera y no cuento ni una Accidentado. wea chiste más. Hasta aquí llega la cuestión. Bueno, mi hijo tiene 23 años y ustedes comprenderán de que no va a salir una wea porque aquí estoy sentado con él. Y dale valor al jugador malo. El jugador malo es muy importante en un equipo, que ustedes no crean. El jugador malo es puntual. A tú lo citáis a las 7 de la tarde y llega a las 6 y media. El jugador malo llega impecable, planchadito, perfumadito, lustra sus zapatos de fútbol. Sí. Lustrar Yo cuando entré a zapatos. jugar a la liga hace 4 meses atrás, llegué tempranito a las 6 y media. Y llegué con mis zapatitos luchados todos y veía como todos jugaban a la pelota y ahí esperaba por mi turno. Cuando faltaban como 3 minutos para terminar el partido, el entrenador me dijo, ¡crack! Y dije, ¿qué pasa? Se quebró, miremos todos Ay, lados. se rompió la pierna. No, me dijo, me entraba. 3 minutos de que yo, puta, ya puede ser para pagar la camiseta nomás. Pues, así que entré y caché que todos iban corriendo contra el área contraria. Yo estaba el arquero contrario al macho. Por lo tanto, yo dije, voy a ir para allá.
para que después no piensen que andaba poniendo al revés, que la base, que corrí para allá. Y lo que yo no sabía es que en la entrada del área había una tremenda champa que yo nunca supe que existía. Y voy corriendo y no le veo un puntete a la champa. Y me voy de cúbito ventral con cierta inclinación a caer de hocico. Y justo en ese instante en que voy con mis bracitos atrás a enfrentarme con el pasto y la tierra, el lateral que corría por el lado derecho tiene un centro. Opa. Vean que yo no me enteré porque lo único que dijo es la jugada. Sí. La tierra que se va a acercar lentamente. Y por esas cosas mágicas de la vida, no sé, se alinearon las estrellas, se conjugaron los astros. Vaya a saber uno, se abrió un portal en el universo, viene la pelota y me pega aquí. ¡Pah! Y agarra una dirección mágica y se va justo a ese ángulo, a ese rincón donde copulan las arañas. Se va a hacer el amor de las arañas, ¿no? Y se ve la donde copulan las arañas. No se pase. Que me pegué un hocicazo. Oye, sentí la gritadera. ¡Ah! Y me empiezan a levantar. Yo pensé que me llevaban para la puta, pero no, era para levantarme. Nada, me decía, sos un crack, sos un machenaro, ¿cómo lo hiciste? Y me decía, no sé, salió de repente. La verdad, no tenía idea que había pasado. Me decían, ¿qué gol te mandaste? Y un tipo me dijo, te tiraste una palomita de la muerte, inventaste la palomita de la muerte con los brazos atrás. No, no tenía idea que había inventado una jugada con los brazos atrás, la palomita de la muerte. Oye, qué valentía, ¿cómo lo hiciste? No sé, dije, a veces la hago, yo no tenía idea. Empezaron a contarme el gol y yo pensé que había hecho el gol, me creí que había hecho el gol. Por lo tanto, me fui a mi casa a contarle a la persona que más le gusta que le cuente esta historia, que es mi señora esposa. Porque le voy a decir que la mujer chilena, a diferencia de otras mujeres del mundo, es la única mujer que es feliz cuando su esposo el día domingo va a jugar a la pelota con sus amigotes. Esto no existe en otras partes del mundo, solo en Chile. Esa mujer antegada te va a dejar a la puerta y te dice, páselo bien, mi amor, juegue, juegue harto la pelota, haga hartos goles. Yo voy a quedar aquí como weón planchando y cocinando. Y a uno le da pena, pero a mí me da pena a veces, pero digo, bueno, es lo que le tocó vivir nomás, así que tanto. Y ahí yo hago el equipo y parto porque tengo mi responsabilidad como deportista. Bueno. Llegué como a las 10 y media, ella estaba viendo su teleserie favorita, no sé si la vieron ustedes, Perdona Nuestros Pecados, no sé si la vieron ustedes, ah, oh, ¿dónde estaba esa María Elsa? Oye, brava la María Elsa, brava, brava. Así que me puse en chella y la tele, y le dije, ¿adivina quién? Me miró la cara y me dijo, ¿te pegaron, weón? Me dijo, no, es que compré un producto del rigor de la batalla, soy un gladiador en la cancha, te la voy a hacer cortita, sí, me dijo, porque ya va a salir el padre Reinaldo. ¡No! Oye, no, 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 me parece que el padre Reinaldo igual es una serie. ¡Ah! Wow, el padre de Reinaldo. Mire, no nos vamos a mentir, todos solo sabemos ya lo que pasaba en la iglesia, era figura, oye, era símbolo de la verdad. Yo miraba al padre Reinaldo y decía, yo no me confesaría con este cura, decía, yo me imaginaba con él solo, la iglesia, él solo, yo solo, y que de repente y le dije, mira, entré en el segundo tiempo, no le dije en qué minuto. El entrenador me dijo que hiciera algo, así que me acerqué al lateral y dije, improvisa, porque yo voy a improvisar. ¿Ok? Me dijo. Así que él corre por el lado derecho, yo lo sigo paralelamente para no quedar offside. De repente lo miro, él me mira, le hago así, tira el centro. Y en ese momento yo tiré, decidí tirarme la palomita de la muerte con mis brazos atrás y enfrento cual gacela en el aire, el balón con el parietal frontal y ¡pa! ¡La clavé en el ángulo! Y me dice, ¿para qué mentir? No la clavé ni en la casa. ¡No! Y aquí cabemos la descalificación, esa descalificación. La cerrada. Qué mal, qué terrible. El futbolista amateur es valiente, sí o no, papá, es valiente. Oye, el futbolista amateur va a jugar a cualquier parte de lo mismo, el clima, el lugar. Yo fui a jugar hace 4 semanas atrás a una población de esas medias vulnerables. Oye, peligrosa la población en Chile. Me voy a decir que no. Vamos viendo cuando habla de algo así, dice peligroso, empieza con la cabeza de costado, como pícaro que se mira. No, la cancha era de tierra. Terrible. La hija va a tener problemas, se han ensuciado los zapatos, y que fue lo primero que me preocupó. Bueno, fui al camarín, estaba con dolor de cabeza, yo así que me acerqué al camarín, que las cosas ahí, y como dolía la cabeza, salí a ver dónde vendían aspirina, quería comprar, había una señora que vendía sopa y pilla, me acerqué, le dije, oiga, ¿dónde venden aspirina? Me dijo, si me compra sopa y pilla, le digo. Le dije, está medio malo el negocio, pero no me pregunté, le dije, ¿este carrito cumple con las normativas higiénicas que exige la municipalidad? Sí, me dijo, cada 5.000 sopa y pilla, le hacemos cambio de aceite. ¡No! Bueno, sí, igual fuera de hueveo, son las más ricas, terminan siendo, sí, ¿no? Sí, ah, bueno, sí. Después la guata como te queda, tienes que ir al baño capaz, pero bueno, se disfruta en el momento. Yo sí le dije, déme 2 sopaipillas, me dijo, ¿las quieres sola o las quieres sopa y plena? Uno cacha el tiro cuando el público a veces uno, bueno, cacha la sopa y plena. La sopa y plena del pueblo, compañero del pueblo, la sopa y plena.
aspirina me caí en la esquina, me dijo donde la Rosa, la que vende bicarbonato. Bicarbonato. Oh, en la esquina me dijo, donde llegan autos, se van autos, llegan autos, se van autos, ahí en la esquina, la Rosa, la del bicarbonato. Así que partí para allá, porque aló, salió una vieja chica, me dijo, ¿va a querer el bicarbonato? Le dije, ¿y tiene aspirina? Se vende con el bicarbonato, me dijo. Oye, chao. Oye, a 10 lucas la bolsita así de bicarbonato. Ya le dije, deme dos. Para que no pensara que era apretado, así que ya me dije la aspirina, me dijo, ande ya, va con el bicarbonato, ya, mira, 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 mira. Así que me fui al camarín, me tomé la aspirina porque me dolía la cabeza. Y dije, una comí sopa y pilla, dije, no me vaya a dar así lejos. Bicarbonato. Me voy a tomar el bicarbonato porque no sé que salte jugando. Así que un poquito de agua y el bicarbonato, sí, me lo tomé, ay, se me durmió la lengua. Y me dieron unas ganas de jugar a la pelota. Me quimé solo, salí solo como fuera a correr la gacha. Terrible. Media hora corriendo solo con la pelota. Estaba horrible. No, no, no. No, no. Sabía que no iba a caer de risa. Me dieron un bajón, así que, ah, voy a comprar dos bolsas más. Y sentí que el bicarbonato me había dado mal. Así que de eso empecé a cachar que venía la barra del equipo local. Oye, venían todos armados con escopeta y pistola. Me acerqué al jefe de barra y le pregunté con la lengua media dormida. Le dije, ah, ah, ah. Oiga, le dije, es peligroso acá. No, dijo, aquí no vas a dar ni una guapa. Me dijo, aquí somos todos conocidos, aquí hay código. Y le dije, ¿por qué vienen todos con pistola y escopeta? Bueno, me dijo, nosotros somos la barra oficial del club. Y nosotros amamos nuestro club y cuando juega de local, nosotros venimos preparados para celebrar. Y cuando nuestro equipo hace un gol, nosotros de pura alegría agarramos las pistolas y las escopetas y disparamos al aire. Para que todo alrededor los goles sepan que nuestro equipo hace un gol, porque nosotros somos capaces de dar la vida con nuestro equipo. Oiga, le dije, ¿y qué pasa cuando el otro equipo hace un gol? Pues que esa wea aquí no ha pasado nunca. Bueno, ese es el futbolista, va a tener que ser. Es una pasión, es ambiente que queda. Sí, es impresionante. También estamos en una sociedad hoy en día que está en movimiento, en efervescencia. Tenemos muchos movimientos sociales hoy en día, ¿verdad? El más fuerte de todos es el feminismo. ¿Cuántas feministas llegaron esta noche acá al teatro? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? De gente, ¿no? Ah, casi la Teletón, obvio, claro. Está llena de gente. No, delicado el tema, oye, está delicado. Yo estoy muy de acuerdo que las mujeres se empoderen y hagan respetar sus derechos, pero todo se malinterpreta, ahora uno no puede decir nada. Fui al cine, se me ocurrió preguntar tan rica las cabritas, casi me meten preso por esa. O sea, uno se da cuenta que todo se malinterpreta, hay que tener cierto grado de tolerancia. O el otro día le pasaron un parte, se encontró un señor, pues ahí, no sé, en una de las municipalidades, porque le dijo a una niña, coma verdurita para que conserve su figura. 40 lucas por esa cuestión. Yo tengo un amigo que vende fruta en estas ferias libres, no haya qué decir. El otro día pasó una niña buena moza, le dijo, ¿cómo tiene los kiwis? No. ¿Qué le iba a decir? Los tengo ricos, no, no. O sea, por eso es delicado el tema, ¿verdad? Es delicado. Pero no tenemos que tener miedo, yo pienso que hay que asumir nuestros costos. Bueno, yo además, me voy imaginando siempre la historia que cuenta. Sí. Dice que atrás está Don Francisco. Sí, ¿no? Porque cuando era joven. Vamos a hablar del tema de la migración, ¿cierto? Porque sabemos que ha llegado mucha gente de afuera y el chileno como que se asombra y dice, puta, la va, mucho extranjero, está colocando negro, la va a empezar a hablar tonterías que no corresponden. Yo creo que hay que tener un cierto grado de tolerancia ante esto, porque nosotros tenemos que respetar y querer a nuestros hermanos que vienen de afuera, porque este país se ha hecho en base a la tolerancia de recibir gente de afuera. De hecho, todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, tenemos una relación con los extranjeros que llegaron antes a nuestra patria. Sí, pues, somos hijos de colonos. Sí, pues, antes se le decía colonos, pues, no se le decía migrantes. Además, venían de Europa y esa manera caché, ¿no? Sí, pues, todos son chilenos de algo, ¿se han dado cuenta? No, yo soy chileno-italiano. No, chileno palabísima chileno. Todos son chilenos de algo, ¿cierto? Chileno francés, chileno alemán, chileno. Claro, entonces ahí nosotros tenemos que asumir este cambio sociológico. Y hay que pensar que en 20 años más, la mitad de los chilenos de este país van a ser hijos de los extranjeros que llegaron hoy a nuestra patria, hermano. Así que mírense bien ahora, porque después vamos a estar recambiados. Y eso va a llevar, también va a llevar una suerte de comparación odiosa que se da y hay que superar ese tipo de cuestiones. Porque
van a venir las comparaciones, porque tú te vas a tener, no, yo soy chileno alemán. Ay, tú, no, yo soy chileno boliviano. Vaya a morir soltero. No tenía derecho a amar. Mira, la chilena es así. Sí, sí, somos malos, sí, ¿viste? Sí, sí. Sí, cuando es europeo, ¡ah, eso es España! ¡Oh! Tenemos, esa cosa hay que superarla, no corresponde como país. Y tenemos que asumir que este cambio sociológico está porque nos hemos convertido en un país multicultural. Estamos hablando de formas distintas. Un amigo el otro día lo pillé insultándose en creolé. Sonaba bonito, ¿verdad? Entonces ahí no te dais cuenta cómo la multiculturalidad tiene presencia, ¿verdad? Estamos comiendo de forma distinta. El otro día yo entré a un restaurante, pedí una cazuela y me salió un pedazo de plátano en la cazuela. Oye, una rabia, llamé al garzón y dije, ¡una, qué pasa, güey! ¡Una, que está laburado! ¡Están echando el pochecho a la olla, güey! O sea, que me enteré después que hay un plátano que se cocina, que se fríe. O sea, ahí nos damos cuenta cómo la multiculturalidad va a ser presente en nuestro país. Así que no hay que tener miedo. Y yo entiendo esto de la identidad, ¿no es cierto? Pero estas cosas tienen una relación ¿con qué? Con el amor. ¿Sí? El amor, de alguna otra manera, nos hace abrir nuestro corazón a nuestros hermanos latinoamericanos que vienen de afuera. Y yo lo digo porque, de alguna otra manera, es la forma de entenderlo. Además, que a los hombres nos cuesta menos dar amor que a las mujeres, ¿eh? Sí, como que nos enamoramos más de las señoritas que vienen de Centroamérica. Uy, uy, uy. Sí, sí. La estadística, no estoy con la estadística. Ahora, ¿qué será lo que nos gusta de ella? Ver los ojos, digo, yo no sé. No puedo yo descubrir qué es, ¿cierto? La mirada puede ser, ¿cierto? No sé, la forma de hablar. Yo tengo un amigo que bololea con una colombiana. Le pregunté, le dije, oye, ¿cómo va ese bololeo? Bien, me dijo, bien, entusiasta, ella ganó. ¡Ay, un dolor de cabeza! ¡Vaya! ¿A dónde andan los pillados? ¿A dónde los pillados? ¡Qué felicidad! Y de repente empezó con un bajón. No, le dije, sí, empezó la bella llorando. Le pregunté, ¿qué te pasó? No, me dice, es que sube menos, mamá. Mamá, Jesús, sube menos, mamá, mamá. ¡Uy, mamá! ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? ¿Sube menos la mamá? ¡Una junta de madre! ¡Sacó un pasaje a la vieja de la traje! Agarró el entusiasmo nuevo en la mamá y oye, no empezamos la, oye, ganamos ahí entusiasta, qué bueno, qué felicidad. Y de repente le vino otro bajón, ¿no? Sí, empezó la pillé llorando. Le pregunté, ¿qué te pasa ahora? Que llueve, menos papá. Se trae a todos. Echamos de menos papá. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Me metí al banco, sacó un crédito, le sacó un pasaje al viejo para que se viniera, ¿vale? Y se mejoró la cosa. No, cuando empezó a que echaba menos el marido, le que corta el huevo. Ay, la verdad no, que... Se pasó. Que Bombo es un capo. La verdad que... Es como más risa siempre. No hay forma de que no te caes de risa con esta persona. Es como la vieja confiada. O sea, que si está Bombo, te vas a reír. Te vas a reír. Me encanta. Mirá que hicimos unas cuantas reacciones... Y cada día, siempre me cago en risa. Saca algo nuevo. Con lo que saca algo nuevo. Se mete en el personaje, todo. No, una locura. Así que, muy contento buena. Y me caí de risa, Sebo. Así que bueno. Así que bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Recuerden comprar más cositas ahí en los comentarios. Dale like, suscribirse al canal para no perderse ningún video. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? En el próximo video.